Muy buen día para todos ustedes. Aquí comienza una nueva edición de la mañana de Campo Directo, bien temprano, con toda la información del sector agropecuario. Nos encontramos nuevamente en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Desde aquí desarrollaremos nuestro micro de hoy. Presentamos las principales noticias de esta jornada. La provincia ayudará a los damnificados del Cinturón Verde. El ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, se reunió con representantes de los productores que tienen sus establecimientos en el Cinturón Verde de Córdoba y que la semana pasada se vieron afectados por la pedrea. El Estado provincial acompañará a quienes resultaron perjudicados a través de un aporte económico no reintegrable que se entregará en los próximos días, luego de que se termine de establecer el listado definitivo de los predios. Cada productor recibirá un monto de hasta 50.000 pesos para paliar la situación. Aumentó más del 30% la producción de biocombustible. La producción de biocombustibles elaborados a partir de aceites vegetales o procesados con maíz y caña de azúcar registró un fuerte aumento en el primer trimestre. El sector agroindustrial mantiene expectativas de lograr así un nuevo récord en la materia ligado a la mayor cosecha de granos. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.000 pesos la tonelada. Maíz, 2.485 pesos la tonelada. Trigo, 2.590 pesos la tonelada. Y sorgo, 1.850 pesos la tonelada. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Te cuento, la verdad, un gran remate hoy, quizás faltó un poquito de hacienda gorda, pero bueno, por ahí se ven reflejados los precios en base a esta falta de gordo. Hoy con precio, te diré, récord para nosotros acá en las instalaciones, para terneros de 300, 310, 320 kilos, con valores entre los 34 hasta 36,20. Novillito de 350 a 400, entre los 32 a 34 pesos, 34,20. Vendimos algún novillo de 410, 420 con valores de 34 pesos. Y después algún novillo un poquito más pesado, arriba de los 500, ahí entre los 28,50 hasta los 30 pesos. La vaca un poquito más firme, te diré entre los 20 y 22 pesos la vaca buena. Toro entre 21 y 25. Y el ternero que había, bueno, ternera bastante buena, ternero livianito. Se vendió hoy entre los 39 y 42 pesos y el ternero un poquito más pesado, ternero de 170 a 180 kilos con valor entre los 35 y 38 pesos. Después lo demás, algún lotecito de vaca con cría entre los 4.500 a 5.500 pesos, yo creo que un gran remate, casi 1.200 cabezas, así que buen remate. Ingresaron a la venta 1.178 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios. Novillitos de 300 a 350 kilogramos se pagaron 34 pesos con 30 centavos el kilo vivo. Por novillos de 350 a 400 kilogramos se abonaron 31 pesos con 80 centavos el kilo vivo. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos 32 pesos con 65 centavos el kilo vivo. Por vacas buenas se pagaron 21 pesos con 40 centavos el kilo vivo y por toros 23 pesos. En tanto, para invernada, se pagaron los siguientes valores. Terneros, de 100 a 150 kilogramos, 39 pesos con 65 centavos el kilo vivo. Terneros, de 150 a 200 kilogramos, 36 pesos con 75 centavos el kilo vivo. Próximo remate, lunes 29 de mayo, desde las 10. El dólar abrirá esta mañana 15 pesos con 95 centavos para la compra y 16 pesos con 35 centavos para la venta. Como ustedes bien saben, en el mes de junio se realiza el 13º encuentro de monitoreo aquí en la ciudad de Córdoba. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba está recibiendo trabajos de investigación para el manejo integrado de enfermedades en cultivos extensivos. Todo esto está a cargo del ingeniero agrónomo Cristina Dehesa, docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Estuvimos dialogando con ella, nos cuenta detalles de cómo se reciben estos trabajos de investigación.
La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Bueno, para este año la verdad que nos sentimos muy honrados porque Daniel ha confiado en nosotros la parte científico-académica para receptar todos los trabajos de investigación que se estén recibiendo, que se estén realizando a nivel país. Vinculados a manejo de enfermedades, manejo integrado de enfermedades en cultivos extensivos. La facultad ha puesto a disposición la plataforma de la página web, que es www.agrounceduar, dentro de la cual pueden encontrar abajo a la izquierda un icono donde van a encontrar el manejo integrado de plagas. Cliqueando ahí está toda la información que hace al programa, a todas las actividades y también a la recepción de resúmenes. ¿Qué tiene de particular y qué hay que resaltar en el hecho? Que Daniel no solamente le ha interesado convocar a los trabajos de investigación que se están realizando, sino que quiere darles un espacio particular a partir de ahora, seleccionando a aquellos que sean, que tengan sus mejores aportes, porque él es consciente de que se están realizando trabajos de grado, de posgrado, de investigación, que son realmente interesantes y que se están desperdiciando porque no tienen un espacio en las jornadas. Así que la facultad está aportándole una comisión muy valiosa, que es la encargada de la evaluación. Puede encargar todos los resúmenes, siguiendo las normas que están explicitadas en la página, y a partir de ahí se les notificará a aquellos trabajos que han sido preseleccionados para que envíen trabajos completos a efectos de ser nuevamente evaluados y seleccionados para una exposición oral en el marco de la jornada. Yo creo que esto es una oportunidad excepcional, tanto para quienes están trabajando casi desde el anonimato hoy en día, como para la gente que se puede enterar de información que hoy no llega, y también para nosotros desde la facultad, que nos sentimos honrados que haya confiado ese espacio. Creo que está siendo un desafío y una excelente actividad de participación. Nos vamos a una breve pausa en la mañana de Campo Directo. Ya continuamos con más información. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo desde el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes para las próximas jornadas. Esta tarde a las 19 tendrá lugar en la Agencia de Extensión Rural INTA Villa Dolores una charla técnica sobre harinas de rocas. La misma estará a cargo del ingeniero agrónomo Guido Agustín López Cárdenas de la Universidad de Asunción del Paraguay. Los días 27 y 28 de mayo, de 9 a 17, se realizará el primer encuentro equino del año en la Sociedad Rural de Jesús María. Dirigido a veterinarios, kinesiólogos, equinoterapeutas, jinetes y público en general, el encuentro tendrá como objetivo mejorar la salud del caballo y el vínculo humano-equino. Y de esta forma se han cumplido los 10 minutos a pura información de nuestro campo argentino. Hoy desde el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y nos encontramos con un amigo, el ingeniero Quique Sosa. Ingeniero, gracias por recibirnos como siempre, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Y acá estamos. Vos me habías pedido que contar algo de lo que se está haciendo con el tema equino. Exactamente, porque tenemos como escenografía los caballos, también parte del trabajo que se hace aquí junto a los alumnos en el campo escuela.
Exactamente, es un tema que no está abordado, se está abordando desde la facultad, está ahí una iniciación profesional donde están trabajando alumnos. En este tema lo pensamos fundamentalmente en equinos que colaboran con la ganadería, pero aprendiendo a hacer el trabajo, porque realmente nos falta aprender todavía, es un tema no tan desarrollado en la facultad. Incipiente, pero sí haciendo pasitos en ese sentido, desde aprender desde los problemas básicos que tiene un caballo en cuanto a la nutrición, a la sanidad, hasta problemas, hasta por ejemplo abordar el tema de herrado, que ya hicimos ahí un curso que fue muy exitoso y que posiblemente tenemos todas las ganas de en algún momento volver a repetirlo porque ha tenido muy buena demanda. Y bueno, y así de a poco ir continuando creciendo en esta temática, que de hecho la facultad la tiene que abordar para la implementación de la ingeniería en zootecnia. Y bueno, aprendiendo y haciendo, ese ha sido el lema. Muchísimas gracias, y a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en estos 10 minutos de nuestro micro agropecuario, la mañana de Campo Directo. Nos reencontramos mañana jueves a partir de las 7:50 aquí en la pantalla de Tele 8. Muchas gracias.